Hola, hola, bienvenidos a otro live, ¿cómo están? Ya lunes, ¿cómo les va? Yo estoy buscando un BART para modificar. Quiero hacer aparte el calamar, pero lo quiero hacer de dos formas. Como el que controla los juegos, el de máscara negra. Primero va a ser ese y después lo va a hacer como guardia. A ver, veamos, vamos a modificar este bar. Este era mi Bart Thanos de versión cómic. Me gusta mucho este Thanos, como quedó, la verdad. Pero ya no lo vamos a usar. Así que adiós, Bart. Tengo los bocetos que estuve haciendo. Este fue mi primer boceto y este es mi segundo boceto de Bart Thanos. Pero quiero hacer a Bart del calamar. Me cuesta mucho trabajo aprenderme los nombres de los personajes. Estoy buscando una foto para acordarme la máscara de él. ¿Cómo le dicen? De Frontman, algo así le dicen, ¿no? Y voy a ir a otra capa para empezar un boceto en azul. Siento que tiene muchos ángulos la cara de la máscara de este cuate. Recuerdo bien la máscara. Que sí me acuerdo es que lo que les digo tiene muchos ángulos. Algo así creo que va a funcionar. Pondré también los pómulos como doble línea. Me gusta empezar con un boceto para que pueda hacer todas las líneas que quiera libremente. Ahora de aquí le voy a poner la capucha, así que no voy a molestar el profesor la máscara tan larga. Creo que se ve muy angular toda la máscara de este cuate. Creo que así va a ser la capucha y trae como que es la capucha pero de un abrigo. Como medio de vestir, siento yo.
¿Qué haces, men? Dice Gorgie. Estoy transformando parte en el hermano del policía del juego del calamar. ¿Cómo ves? Solo que la mano, le voy a poner una mano aquí. En otra mano le quiero poner algo, pero no sé qué ponerle. Yo creo que una tarjetita, ¿no? Del juego. Una invitación. Lleva pantalón de vestir, si me acuerdo. Y zapatos. Los zapatos van a ser como normales. Como de vestir, pero normales. Lo más complicado este va a ser la máscara. Que vi en un video de esos de teorías que según entre más ángulos tiene un personaje en su máscara, más autoridad. ¿Qué significa? O sea, que los círculos no tienen ángulos y pues son los trabajadores. Los triángulos siguen porque tienen dos ángulos, después los cuadros y después el frontman que tiene muchos y después todos los animales. Vamos a poner una pistola aquí. Me gusta dibujar armas. Que luego bloquean videos por eso. Por armas. Pero según yo, la del frontman es como una 19-11. Un tipo de pistola. Déjenme ver el boceto sin Bart. Más o menos, pero sí, las capuchas me gusta como hacerles este ángulo, no tan redondas. Hola, Jack, ¿cómo estás? Bienvenida. Qué gusto verte, Jack. ¿Sabes qué es raro? Que como que a veces estás en live, pero no estoy. Sí, me han dicho eso. ¿Quién sabe qué sea, Jack? Yo creo que es el TikTok. El TikTok. ¿Cómo has estado? Qué gusto verte. Y acá empezando otra vez con los en vivos. Por falta de tiempo, luego no he podido ya en la semana, pero ya estoy tratando de ya entrar todos los días como hacíamos antes. Que luego ya no tengo tanto tiempo para quedarme, pero estoy todo el tiempo que pueda con ustedes. Saben que es parte fundamental de mi día. Cuéntame, Jack, ¿ya viste el juego del calamar? Sí, ¿no? ¿Te gustó? ¿Qué opinas? Qué bueno, Jack, me da mucho gusto. Y acá dándole al bar del calamar. A ver qué tal queda. Nada más que la máscara de este cuate sí. Se me hace medio rara. La tarjeta siempre se me olvida, ¿no? Es círculo, triángulo, cuadro. ¿Tú qué has hecho, Jack? ¿Sigues entrenando? Todo bien, todo perfecto. ¿Qué crees? Me gustó mucho. Está facherito. De acá hablamos del BART. Y de no tengo comentarios de la serie. Noa, hola, ¿cómo estás? Angelito, hola, ¿cómo estás? Angelito Córdoba. Yo bien, bien, ahí andamos. Fabián Vélez, hola, ¿cómo estás? El profe me dice que estoy mejorando. Qué bueno, Jack. Eso es lo que buscamos, ¿no? Mejorar. Ay, ay, ¿qué me pasó aquí? Me fue otra capa.
Estoy buscando la máscara de este cuate porque siento que esta parte no me quedó tan bien. Sí, ya como que los pómulos son más salidos en la máscara. La nariz es más triangular. Ah, muchas gracias por los likes. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo hago qué, Angelito? El profe me dice que estoy mejorando. Y yo pues aquí dándole, ya sabes, al trabajo, a la dibujación. Todo bien, Jack, todo bien. Ahí seguimos en el YouTube, seguimos poniendo cosas en Instagram. Subí algunos diseños a una página que venden, creo, en todo el mundo, que se llama Redbubble, pero no he vendido nada. Yo creo que con tiempo. La parte de las cosas ahí están bien caras, la verdad, pero bueno, así las botellas de agua y todo donde ponen los diseños están caras. Pero digo, habrá quien le guste algún diseño. Y también se puede poner cualquier diseño por los copyrights, o sea, si pongo así cosas de Marvel o eso, también luego no todos llegan a ser aprobados. Creo que le puse muchos ángulos que no, como acá. Ay, este bar sentí que iba a ser más simple, pero no. Sí, se me está complicando un poco por algunas cosas. La máscara, lo demás no está tan difícil. Vamos a empezar el line art. ¿Cuándo me mandas unos saborines, Yang? Que me quedé con ganas de los saborines. Toma café elegantemente. Un gato estaba correteando a un perro, pero lo raro es que el gato era bebé. O sea, o sea, haber sido un gato con mucho valor. ¿Cómo hago este dibujo? Pero pues es que tengo dibujando ya mucho tiempo, bro. Hazle cuenta que se me ocurre el dibujo, agarro un Bart genérico y sobre ese Bart voy haciendo los dibujos, le voy poniendo cosas. Si ves, pues aquí no queda prácticamente nada del Bart más que la, ¿cómo puedo decirlo? La proporción de su cuerpecito. Pero sí, o sea, voy dibujando todo lo que quiero ponerle. Aquí, como está haciendo al personaje este del juego, el calamar, pues le tengo que poner la. Busco poner los elementos más significativos de cada personaje. Es como un truco de cómic, ¿no? Porque es lo que decía un dibujante muy bueno de cómics que admiro mucho. Dice, ¿nos acuerdas la diferencia entre Superman y un tipo así musculoso y bien parecido con el corte de Superman? Y las orejas de Superman y todo así, ¿no? Y yo decía, pues es que tienen que ver los elementos que hacen a cada personaje. En el caso de Superman es el rojo y el azul, la capa y el emblema. Y el churrito así que trae de cabello enfrente. Ese, o sea, pueden dibujar un tipo así musculoso y todo. Pero si le ponen como queso y los lentes, ya parece Clark Kent. Sobre todo en el dibujo que no es así hiperrealista o muy realista, tenemos que recurrir a ese tipo de elementos para hacer que nuestro personaje se distinga o que la gente lo reconozca.
Pero sí, haz de cuenta que pongo en mi aplicación la foto y de ahí me voy modificando el barcito. Bueno, es que muchos dicen que es nada más que le cambia el color y ya, ¿no? Pero si puedes ver en este, pues realmente no queda nada de Bart. Lo que sí en cada dibujo, eso es lo que les sugiero mucho. Tómense el tiempo que se necesite. Salvo que sea un trabajo urgente o algo. Yo los tutoriales rápidos, pues sí. Los hago rápido, trato de que queden bien, pero pues no. Digo, no los detallo mucho en algunas cosas, ¿no? Salvo que sea un tutorial de un detalle en específico, pero. Pero si un dibujo más complicado y si tienen tiempo, si no tienen que entregarlo, tómense todo su tiempo y chéquenlo. Hasta una vez un amigo que dibujaba muy bien me dijo: no, pues es que si no te sale un dibujo, déjalo y al otro día síguele. Y si es que luego uno se satura y por más que quieras, no te sale y empieza como que a cometer errores, y sí. Ir a clases, entrar online del tío Rica. Gracias, ya. Es Ibis Payne, dice tu padrote. Sí, exactamente, le atinaste. Le atinaste tu padrote. Vamos a. Voy a poner aquí un botoncito. A ponerle la manita. Me gustan los Simpson que solo tienen cuatro dedos. Los hace más fácil de dibujar las manos. La pistola la hice como muy grande, la voy a hacer más chiquita. Sí, llegué un montón de tiempo sin vernos. Tantas cosas han pasado. Tantas series. Pues yo vi esa de Squid Game, la verdad sí me gustó. No sabía qué esperar. Sí, si me gusta algo, me gusta. Si no, pues no me gusta. Qué lógica, ¿no? Pero lo que me refiero es que si no me dejo llevar, o sea, si toda la gente dice que les gusta o si es un trend, pues tengo que verlo primero. Ya viéndolo, pues ya he decidido yo. También vi Maligno ayer, la película. Y me gustó al principio y al final como que. O sea, sí me esperaba algo así de. Del final, no quiero hacer spoilers por si alguien no la ha visto. Digo, la verdad sí me divirtió. James Wan me gustan mucho las suyas, pero del Conjuro es el director de esta película. Y no se me hizo mal, o sea, tiene buena calidad y todo, pero sí está como rara, como que al principio sí parece muy El Conjuro y después es como que da un giro a más acción. Una pequeña costurita y aquí le vamos a poner como la marca de los pantalones de vestir que tienen como la línea del planchado, ¿no? Parte de la manga, esto es parte de la gabardina. Aquí le voy a poner como costuritas para que parezca más que es un guante. Pero todo eso lo voy a poner al final. ¿Qué animes has visto, Yang? Me estaba acordando de ti, de hecho, porque no sé en dónde vi el apellido Ishihara. Pero dije, ay, yo tengo una amiga que se apellida Ushihara. Me siento importante. Pero sí, soy muy padre, de hecho, ese apellido. Es que como hay muchas cosas japonesas, así que soy padre, ¿no? Con la tarjetita. Acá también voy a llevar más costuras. También todo esto voy a poner más costuras, pero si han visto cómo dibujo. Así que si han entrado otra en vivo, siempre digo eso, trato de poner todo el detalle primero. Más bien, trato de poner el color primero. Es que luego dejo de hablar porque hago una línea, así que como que
Se me hace un poco complicada y hasta me pasa eso, dejo de hablar. Pero sí pongo el color primero, aunque sea una capa. De hecho, las agujetas por lo general las hago al final. Y es que siento que al menos en digital es más fácil colorear primero. O sea, ponerle color a todo. Este cuate va a estar medio monótono su paleta de color, porque es prácticamente es todo gris, pero la máscara la voy a poner muy clara. Quiero mejor ir obscureciendo. Veamos, estamos en la capa correcta. ¿Qué lápiz utilizas, bro? Es uno que trae mi tablet. O sea, el lápiz físico, tu padre, es uno que trae mi tablet. Es una tablet Samsung GS3. Sí, ya lo incluía. Es lo que siempre he discutido en los en vivos. Me piden que les recomiendo un lápiz y la verdad no sé, nunca he tenido que comprar un lápiz. Digo, no tengo dinero para comprar un lápiz, pero yo creo que en algún momento tendré que comprar otro lápiz, otro tipo de lápiz. Cuando sea así, luego, luego les digo. Decidí, compré tal y compré tal y está bueno, o compré tal y no está bueno, no lo compren. Porque también luego pasa, ¿no? Que no están chidos los lápices. Y en la aplicación solo uso dos lápices, uso el de primero, el primerito que dice así punta dura. Y uno que dice mezcla de color. El primero que dice mezcla de color. Realmente son los únicos que uso. Si no soy así como que ni en tradicional ni en digital soy mucho de usar muchos colores o muchos materiales. Me gusta como que mantener todo simple. Claro, en tradicional, pues sí, si quieres algo. Si es algo así, una paleta de colores así muy simple como este cuate de puro gris, pues de mí me necesitas como cuatro colores, ¿no? O sea, gris, negro, blanco. Bueno, dos grises, uno como que oscuro, uno más o menos. Un negro y un blanco, ¿no? Sí, va a estar monótona la paleta, digo, monótona porque no son muchos, pero sí le vamos a dar brillos y demás para que quede bien. Ahora el pantalón lo voy a poner del color de la máscara, si no se va a ver todo parejo. Los zapatos sí los voy a poner del color de la gabardina. Muchas gracias por los likes, muchas gracias. Ayer comí saborines de chocolate con leche. De chocolate con leche. Sí, se oyen bastante bien, ya. Pero yo los que hasta sueño son los de Oreo. ¿De qué más me dijiste que había? Creo de Coca, ¿no? Creo que hay de Coca-Cola. Patrocinador oficial de Lighter. No, no es cierto. Estaría bueno, ¿no? Aunque se mandaron unas cocas. Pero fíjate, los que me acuerdo así que me mencionaste, el que más me dan ganas de probar es el de Oreo. A mí las galletas Oreo me gustan un buen. La pistola la voy a poner también casi blanca y la voy a oscurecer. Ayer un amigo me hizo un Pikachu Wolverine. Como ven, somos los dos, somos artistas, pero me hizo una mezcla. Dice, tipo, trata de hacerlo a tu estilo. Bueno, algo a tu estilo y le quedó bien padre. Sí se ve mortal el Pikachu. La cacha de la pistola, así la voy a poner un poco más oscura. Para que no se vea así tan plano todo. Pues ahí va, ¿no? Ya, para hacer la primera capa está bien. La máscara es la que
Tengo que ir con cuidado con los brillos para que los ángulos se vean padres. Y en la cama el negro se pierde luego estos detalles así de lejos. A ver, ya me pasaron la mezcla de los. La lista de los sobrines. Te voy a encargar unos, Yanja, y me los mandas. Coca-Cola, oro. Ah, el de mazapán también. Chocolate. Pues todos esos que dijiste al principio: Coca-Cola, oro, chocolate, café y mazapán. Sí pasan. Chamoy, fíjate que yo no aguanto el chamoy, como que lo agridulce. A mí no, así no, no, no me. No me gusta. Uva, sí, sandía, no me gusta la sandía. El melón tampoco me gusta. Y mucho más, no inventes, Yanja. Pues uno de cada uno, no importa. Sí, mándame uno de cada uno. Bueno, unos cuatro de Oreo y de lo demás variado. El de mazapán también se oye bastante bien, ¿eh? Lo que hice ahorita fue seleccionar todo con una herramienta que se llama varita mágica. Seleccioné el gris para no pasarme. Es lo que hace la varita mágica. No deja que te pases. Y con un pincel como el que voy a usar ahorita, que parece aerógrafo, que es el segundo pincel que les estaba diciendo que uso, voy a empezar a dar degradados. Siempre voy a empezar de lo más oscuro hacia lo claro. Pero aquí, como son ángulos, quiero que sean como. O sea, sí va a haber como un poquito de degradado, pero va a haber partes donde voy a oscurecer todo así de lleno. Y aquí que sea como la proyección de esta parte alzada. Los ojos también les voy a dar una sombra más dramática ahí. Que se vea casi negra toda esta parte. Porque esto es como una visera. Bueno, está como muy salido en la máscara de este cuate. Cuando me ponen a hacer esos ejercicios, que al principio me chocan, me dan flojera. De hacer pirámides y círculos, y eran con diferentes técnicas, y hacer las sombras, y de un lado y del otro, y de que si había dos formas de luz, dos partes que emitieran luz, como me dan flojera, pero ahorita los agradezco, la verdad. Esta es la primera capa, más o menos ya le di todo lo que quiero, donde quiero sombra, ya lo estoy dejando. El pómulo no va a llegar la sombra a la nariz porque está como muy alzado. Y con los brillos todavía va a agarrar, yo creo que un poco más de volumen y de forma esta máscara. Voy a ir con un color blanco y voy a hacer lo mismo, solo que al revés. Ahorita voy a tratar de resaltar todas las partes donde siento que pega la luz, como aquí. Estas va a ser de los brillos más importantes. También acá, yo creo. Toda esta parte de la nariz. Va a ser muy contrastante aquí porque como es un material así como metálico. Hay partes donde las sombras se van a cortar de lleno y va a haber luces también de lleno. A ver. Eso es lo que los hago con. A ver, ya he perdido varios comentarios. Los sobrinos los venden en los parques, bahías o en las calles. ¡Wow! Angelito dice: Bravo, gracias, Angelito. Solo que los hago con chicos por el tiempo de bolsa. Los que hago son chicos por el tipo de bolsa, pero los que venden en la calle son súper chonchos.
Si no vienes, el chamuco te va a jalar las patas. Si no voy para allá, va. Me parece bien, ya. Vas a ver. Tengo como que planeado en mi YouTube, ya que tengo un poco de. Ya que empieza a monetizar, la verdad. Como que me gustaría ponerme en contacto con personas que dibujen e irlos visitando. Estaría padre, ¿no? Hacer un canal así. Y tal vez dibujar con ellos, ver qué consejos me dan. Algo así es como mi tirada. Pero todo a su tiempo. Igual te visito allá, Yang, y nos echamos unos dibujos. Dice a tu mamá que se ponga a hacer los saborinis. Si puede, claro. Se va a decir, ¿quién es que voy a andar haciendo saborinis para? ¿Cómo ven? Sí, sí quedó la máscara, ¿no? Sí me gustó. Vamos a quitarla. Sí, sí se ve padre. Voy a poner unas sombritas más y también unas zonas de luz más. Lo único que no me gusta de esta aplicación, como no es así súper profesional, hay partes que no rellena bien como aquí. Pero se las arregla uno, ¿no? O sea, la verdad, para lo que ofrece siendo gratis está muy bien. Yo empecé con esta aplicación a dibujar en digital. Bueno, no, miento. Empecé con un celular Samsung. Un Galaxy Note. No es que sea, siempre he usado Samsung desde que empecé a usar esos celulares porque podía dibujar en esos. Creo que siempre practico esa anécdota, ¿no? Ya, que empecé el digital por celulares Samsung. Pero digo, es la verdad, o sea, yo no, como que no me animaba al digital porque la idea de agarrar una computadora para dibujar nunca me gustó del todo. Porque las compus nunca han sido bueno para la computación. Y para mí una computadora es sinónimo de trabajo y así, no, gracias, yo dibujo para divertirme, para desestresarme y para crear cosas. Pero sí, gracias a celulares es que empecé en el digital. Hace poco, de hecho. Bueno, con el celular yo creo que sí tiene más, como unos 6 años que lo agarraba, pero a dibujar bien en digital, yo creo que tiene como 3 años. El BART prácticamente ya está, ¿eh? Lo complicado fue la cara. Lo complicado fue la máscara. Y sí me gustó. Sí, sí me gustó mucho. A la gabardina solo le di sombras, no le quiero dar muchos brillos porque se va a ver como un material más brilloso y no es tan brillosa la gabardina del cuate este. Pantalón también, ahora les voy a dar unas cuantas sombras. A los zapatos sí les voy a dar más brillo. Una anécdota del tío Rick, exacto. Yo sí dibujo, me estreso por los colores. Te quedó increíble, gracias, Yang. Yo estoy igual, Yang. Al principio, muchos años, yo nunca, yo solo dibujaba en blanco y negro. O sea, te dibujaba en papel y tinta, así. Y ya si tenía dinero me compraba una pluma de tinta blanca y era como que wow, ya con esa, no, era ya otro nivel porque ya podía dibujar a mis anchas, si me equivocaba lo podía corregir, cositas así, pero si sí no me gustaba el color, me sentía, como no tenía también acceso ni dinero para comprar muchos colores, pues no tenía la práctica y eso me hacía que me sintiera inseguro. Pero fíjate aquí. Bueno, de hecho es eso, ¿no? Tenía la práctica en blanco y negro, de tratar de expresar cosas nada más en dos colores, ¿no? Y me ayudó mucho, porque cuando llegué al color, ya como que tenía más noción de muchas cosas, ¿no? De los brillos, de diferentes cosas. Y teniendo ya más colores, pues sí, ya no necesitas o tienes más recursos. Yo sí creo que nos pasa a todos, ¿no? Que nos llegamos a cerrar a ciertas cosas, porque salir de lo que conocemos, de la zona de confort, como le dicen, es difícil, pero pues siempre tenemos que forzarnos a hacer cosas diferentes.
Que luego a mí también ya me da bloqueos mentales. Al principio sí decía, ah, voy a dibujar esto, voy a dibujar esto. Y luego leo sus comentarios y busco así personajes, pero hay algunos que no dibujo mucho y si no me quedan así tan padres, pero de todas formas aún así es como el bloqueo, así de, ay, ¿qué dibujo ahora? ¿Cuál hago ahora? Sí, y hacerlo de diario también es pesado a veces. En ese sentido, ¿no? Porque yo por mí me la pasaría dibujando Deadpool y Spider-Man, pero también hay que darle variedad. Y también he conocido muchos personajes muy interesantes haciéndose en vivos y de personas como tuya. Tú eres la que me hizo dibujar a Emma super mamadísima, ¿no? Ahorita lo vamos a checar. A ver si todavía estás, checamos la foto de perfil que te hice. Los guantes sí quiero como los zapatos que queden oscuros, bueno, no oscuros, que queden brillosos. Que sea como que es una piel más, o un material más reflectante, más, con más reflejo. Es por los likes, muchas gracias. Hola, bro, ¿me puedo unir? Claro que sí, únete, bro. Tenemos a Sliver in the house. La verdad nunca, no he jugado a ese juego, pero me gustan mucho los personajes. Y es que es eso, de hecho, es como algo que me siento culpable, que no he visto Naruto. Por falta de tiempo, muchachos, no por otra cosa. Pero ya he dibujado tanto los personajes que ya me encariñé, ya conozco a varios. Y es lo que yo digo, muchos animes tienen unos dibujantes tan asombrosos. Y también los que han creado a los personajes son de wow, porque de hecho, si ven a Naruto, sus dibujos no son súper complicados en la animación, por eso, ¿no? Porque como son animados, pues entre más detalle ponga, es más costo y más tiempo animar todo eso. Pero estos dibujantes se las ingenian para que con menos detalles se vean súper bien sus personajes. No sé si admiro mucho a todas esas personas. Anime y animación no importa para mí mientras sea buena. Animación como animación americana, digo, ¿no? O lo que se consideran las caricaturas. Pero ya como una delgada línea siento, ya se está rompiendo, ¿no? Entre el anime y muchas animaciones, porque sientes como que decías animación, wow, ¿no? O sea, era mucha calidad y muchas series americanas eran como caricaturas, ¿no? Como que se considera más para niños y ahorita ya se está rompiendo eso. O sea, está padre, me gusta eso. Pues ya acabamos al buen Bart. Miento, vamos a ponerles los detalles que les decía, que me gusta hacer los colores y después llegar al liner de nuevo y tratar de poner más lineecitas y cositas como aquí. Vamos a ponerle algunas lineecitas. Claro, esto, si ven el dibujo así, no lo van a notar, ¿no? Pero lo trato de hacer unos close-ups en los videos para que se note. Aquí les decía que le iba a poner una doble costura. Le da como más realismo. Se le puede decir realismo porque obviamente no es un estilo realista, ¿no? También aquí darle una especie como de costurita. Acá en la gabardina también le voy a poner costura. Tal vez acá, que llegue hasta el botón, como hice en la otra. Y en la manga. Creo que no lleva bolsa la del líder, no sé cómo le dicen, pero vamos a ponerle una bolsita ahí. Y tal vez una por acá. Y el otro lado para que se vea equilibrado, ¿no?
Zapatos, vamos a ponerles más detalles, costuritas, algunas sombritas por ahí. Vamos a ponerle como tornillitos y botoncitos a la pistola. Y si quieren, le podemos poner el Barto. Y un calamarcito aquí, como el del juego. Ya se ve así como que tiene un grabado o algo. Pues el Bart del calamar ya quedó versión 1. Ahora quiero ser un guardia del calamar del Bart. Espérame, dice Jack. Bueno, pues a ver si estás ahí, Jack. Si no, lo repetiré y me dices si oíste. David Smart, dibujas muy bien, bro. Muchas gracias, bro. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos. ¿Qué se me dificulta? ¿El personaje o el fondo? Es que creo que es, depende, ¿no? El personaje o el fondo. Puedo hacer un fondo así muy sencillo y no hay tanto problema. Uso un cielo o algo con colores. Como que una lomita de lejos y algo así. O un árbol, no hay tanto problema. Pero ya cuando es como hacer una ciudad o algo que lleva muchos puntos de fuga, muchas perspectivas, sí se me dificulta. Vamos a aplicar este Bart. Y los personajes también dependen, ¿no? Si es un personaje así como estos, o sea, como este que está estático y que está de frente, no hay tanto problema. Pero cuando ya es una pose más dinámica, sí, sí me cuesta. O sea, digamos, hacer algo así como Bart que está ahí sentado, se me hace más difícil que hacerlo, que hacer a Homero así. Porque está prácticamente de pie. Y hacer un Spider-Man de esos que tiene el pie como por arriba. Y eso también se me hace complicado. Como que hay niveles de cada cosa. Pero en sí, yo creo que lo que tenga, lo que practique menos en ese momento es lo que se me dificulta. ¿A qué me refiero? O sea, si tengo muy practicados personajes en ciertas poses, no se me va a dificultar. Pero si alguien quiere que dibuje una pose como muy específica, les digo como un Spider-Man o algo así, puede ser, si no lo he practicado, pues se me va a dificultar. Igual también los escenarios. Yo luego troqueo mucho los escenarios cuando no tengo tiempo. Los hago como nada más en un plano y les doy así como una perspectiva. Te voy a enseñar. Porque si ves, casi no he hecho escenarios. Aquí él me dijo, pon un escenario a este Goku, y le hice ese como... Según yo es como el puente de la película de Deadpool, este pedacito, y unos edificios. Pero eso es muy rápido, también aquí le puse algo así que se veía como unas columnas. En mis antiguos dibujos que perdí en la tablet, porque se me borró. Ah, pues de hecho estos chibis como que no son los mejores chibis. Pero si es la nube y un cielo así muy rápido, pues quedan bien. Este también le puse unos manchones nada más para que se viera un fondo. Un amigo me pidió que me hiciera a mí en Spider-Man. O mi Spider, a mí en mi Spider-Zona, y ese sería yo de Spider-Man. Con un relojazo, miren. Un anillo de calavera. Me gustan mucho los trajes, la verdad. Este Darkseid lo saqué de una tarjeta de colección, no me acuerdo de qué colección, pero una tarjeta que vi en la foto. Y tenía así un fondo parecido, solo que tenía como unas máquinas atrás de él. Y yo solo lo hice en manchones. A ella también le quise poner como un cielo y unos destellos. Ellos no son tan complicados. Acá también hice como una especie de... como si fueran edificios a lo lejos. Parecen columnas, ¿no? Pero según yo eran edificios. Y le puse una luna a este Batman que ríe. Y como que barrí los colores para que se vea como... ahorita que estamos en Halloween, algo así. De estos fondos los puedo hacer rápido, ¿no? Y no se ve tan vacío el personaje como si vieras a Pikachu así solito. Aquí sí les hice una cocinita y todo, pero la verdad lo hice con poco tiempo y sí, no quedó con mucho detalle, o sea, con muy buen detalle, pero quedó bien. Esta Liga de la Justicia es la
cuarta vez que la hago porque se me perdió el original, cuando se me borraron mis dibujos de la tablet. Y tenía, al fondo tenía el Hall de la Justicia, no muy complicado, pero sí me gustó. Ese también lo saqué de una tarjeta, creo que es la imagen de una tarjeta. Aquí solo le puse como una especie de edificios y cielo. Pero hay uno que me gustó. Ah, este me gustó, como le hice las casitas de aquí. Porque hice los edificios en negro y atrás le puse como una especie de sol o luna. No, un sol más bien, porque es como el atardecer. Y corté las ventanas y se ve como el reflejo de... como si estuvieran prendidas las luces, pero a la vez es la parte de atrás. Y esta chimenea me gustó mucho. Estos chives los traté de hacer así como medio caricaturescos. Los vi a otro dibujante, les vi esta forma de hacer la chimenea y de ahí me inspiré. Este es un Goku nada más en su nube con cielo azul. Este me gustó mucho. Esto sí lo saqué de la serie animada de Batman, de un como anuncio. Y esta es la tercera vez que hago este, porque les digo que se me perdió cuando me falló la tablet. Este Batman, esta mezcla de Batman con las tortugas me encantó. Y de hecho, todavía le faltan algunos detallitos. Muchas gracias por los likes. Muchas gracias, amigos. Amigos y amigas. Ah, le quería quitar, lo quería poner en blanco el fondo para que se vea mejor. Porque estaba como con cuadrícula. Siempre pongo como más mal encarado a Ralph y más musculoso. Supone que es como el más grande. Bueno, al menos en las películas nuevas como que se lo ponen más, y en algunas animaciones lo ponen un poquito más grande. Yo la animación del 2012 es mi favorita, la de Nickelodeon. Me encantó esa. Aquí a Thanos lo que tendría de fondo pues sería como esta especie de galaxia atrás y el su trono. Aquí de hecho ya no se ve, pero este también es la segunda vez que lo hago. En el dibujo pasado se veía la calavera de aquí arriba y le puse unas calaveritas chibi abajo. Sí, son creo los únicos que tienen fondo. Ah, como estos Naruto chibis. Que también me gustó el Hatake, me gustó este, pero los demás no me gustaron mucho. Les puse un arbolito y un cielo. Ahora también, no, ya no. Estos tienen como de fondo una especie de ciudad, algo rápido, claro. Pero sí, es que son dos cosas diferentes dibujar los fondos y los personajes. Que a la vez se complementan, ¿no? En cuanto a la práctica. Digo, dos cosas diferentes, no así de que sean totalmente contrarios. O si hacen una, no hagan la otra. Hay que practicar ambas, ¿no? Si quieren hacer fondos, pues sí. Practiquen sus fondos. Este es Spider-Man, le puse una ciudadcita ahí. Eso lo hice a Güera, me acuerdo, una amiga. ¿Cuál es el dibujo más complicado que has hecho en digital? Yo creo que sí la Liga de la Justicia, pero cuando la hice completa con el Salón de la Justicia atrás. Es que la primera vez que lo hice fue hace un año en TikTok. Fue por Navidad, cuando empezó en TikTok, por Navidad del año pasado. Y dibujé personaje por personaje, los iba grabando y los iba subiendo. Ese fue el primero que hice. Y como guardo el boceto, después perdí, o sea, me falló la tablet y perdí mis dibujos, pero me quedé los bocetos. Los bocetos son los que hago en azul, que empiezo el trazo en azul. Tengo la costumbre de guardarlos, fue lo bueno. Si no lo veo hecho de nuevo, no me dolió tanto porque pues tengo los videos y la verdad pues los puedo volver a hacer, ¿no? Aquí está el boceto y de ahí ya empiezo a trabajarlo. Pero le falta poner el Hall de la Justicia todavía.
Ese fue uno complicado la primera vez, porque como hice personaje por personaje, estos ya de hecho no tienen nada atrás. Pues es el puro personaje y lo que se ve de cada uno, no, o sea, no tiene otro brazo Batman, ni la Mujer Maravilla, ni Shazam, ¿no? Pero la primera vez sí los hice todo el personaje. Y también he aprendido a hacer las cosas un poco más rápido, o de forma más eficiente. Pero creo que sí, o sea, también estos se me hacían complicados la primera vez y ya la segunda no se me hizo tan complicado hacerlos. Este también se me hizo complicado la primera vez y la segunda ya no. Porque les digo, como los perdí, los recreé. Y este me gustaría hacerlo una vez más, yo creo, porque cambiaría algunas cosas. Las caras de Harley y de Hiedra no me gustan ya mucho. O sea, se ven bien, pero creo que podría mejorarlas. El dos caras me gustó mucho como lo hice. Pero le faltó detalle. El primero lo hice con más como pliegues, como si la piel estuviera hasta derretida, no sé. Mi primera modificación de Bart fue este Bart. Bartman, pero Flashpoint. Ahí sí hay conocedores de cómics. Yo no conozco mucho de cómics ya en la actualidad. Antes sí los leía ya, ¿no? Pero vi esa animación y me encantó. Es el papá de Bruce Wayne, de Batman. En esa línea de tiempo. Este no me acuerdo quién lo pidió, Jack. No sé si fuiste tú de Hanako con. Y también es otro Hanako. Aquí este me gustó mucho, este Hanako con. Hasta le puse las linecitas que le hacen así como las rayas rositas. Pero vamos a darle les voy a enseñar otra vez cómo quedó Bart del calamar. El jefe de jefes. Bar del calamar. Y con la invitación. Sí quedó bonito. Me gustó. Vamos a hacer un Bart guardia genérico. Bueno, no sé qué guardia les gustaría. Blank Name. ¿En qué dibujas? Es una tablet Samsung, bro. Es una tablet S3. Yo te pedí a Hanako y a Lucy. Ah, pues déjate, pongo a Lucy. Sí, me acuerdo de Lucy. Es un anime gore, me dijiste algo así, ¿no? Oh, que tiene como un género especial. Están por acá abajo. Ah, sí, te iba a enseñar tu dibujo, Yang, de la Emma mamadísima. Aquí estás tú. Sí, soy el padre. Ya Ushihara tienen el sombrero. Ahora estamos buscando a Lucy. Ese personaje de Lucy de la que saqué me gustó mucho. ¿Cómo estaba quedando? Ah, es esta. Sí, ya, ¿no? Es Lucy, ¿no? Ah, pero está transparentando un Michael Jordan que hice. Vamos a entrar para quitarlo. De hecho, no sé quién me pidió este. No sé si fuiste tú, creo que no, ¿verdad, Jack? Michael Jordan. ¿Qué más tengo aquí? Ah, este era una especie de Robbie King de Cobra Kai. Y este es de Boku no Hero, creo, ¿no? Me gusta mucho el casco de esta Lucy, no sé. ¿Cómo? Ese tipo de cascos de esos animes, como de mechas, no sé cómo decirlo. Me encantan las formas que manejan. Sí, como muy angulares en ciertas formas. ¿Qué otro me has pedido ya? No me acuerdo. Tantos dibujos ya. El Homero Thanos. Alguien pidió a. No sé si reconozcan quién es. Es un cómico con un personaje de Star Wars en Simpson. Este bar también me gustó mucho.
Bart, Doctor Strange. ¿Qué app utilizas? Eevee's Paint Pro. Eevee's Paint, me atrevo a enseñar. Es esta. Es esa. Ah, pa, si lo viste, me pones un sí, me mandas un like. Y a Vengador de The Voice, sí, pero me lo pediste en Homero, ¿no? Sí, sí me acuerdo ya. De hecho, ese día todos votaron porque yo les pregunté que cómo lo querían. ¿Panzón a Homero, o sea, normal o musculoso? Y ganó musculoso. De hecho, me gustó mucho cómo quedó, ese Homero. ¿Dónde está su Homero? Aquí está. El Homero Homelander se llama en inglés. ¿Sí te acuerdas que le puse la hombrera con el cabello de Bart? Homero del calamar. Así voy a hacer ahorita Bart. Pero no sé, ¿qué le ponemos a Bart? ¿Cómo lo quieren? ¿Círculo, triángulo o cuadro? Vamos a empezar el boceto del Bart. Ah, qué bueno, Blank Name. Ahí estoy. Por cualquier cosa, alguna pregunta, aquí estoy diario a la una. Últimamente no puedo entrar, pero ya voy a tratar de entrar ya. Es que es la trabajación, muchachos. Cuando hay que trabajar, es el problema. He estado haciendo tantos del calamar últimamente. Digo, sí me gustan, pero ya como que antes veía cómo eran las máscaras. Y ahorita ya las tengo medidas, según yo, ¿no? ¿Qué puedo decir? Ay, sí tengo bien medida la máscara, pero en los en vivo siempre pasa todo. Como cuando decían antes, es que este en vivo todo puede pasar. No me gustó que quedara a la altura de la boca, este pliegue de la máscara. Lo bueno de hacer el boceto es que aquí puedo rayarlo todo y no me importa que quede sucio. Por ahí bote, ¿no? ¿Qué quieren que sea el Bart? Que sea triángulo. Ah, no, vamos a empezar a hacer círculo, triángulo o cuadro. Vamos a poner la capucha cuadradita para que se entienda que es Bart. El cierrecito. Le voy a poner un cinturón por más abajo. Aquí. Círculo, mojo. Siempre espera lo inesperado, dice Yang. Exacto, Yang. Ya tenemos un voto para círculo. A ver, voten. ¿Qué quieren? ¿Círculo, triángulo o cuadro? También tengo que ver más o menos qué va a ser, porque si es triángulo, le pongo luego una ametralladora, que son las que eran los triángulos, y le tengo que cambiar la mano. Cuando es este círculo, me gusta. Bob le puso en círculo, creo. No me acuerdo. Pero le puse el celular del cuate este, de un personaje que es policía. Y le puse un revólver en la otra mano. Voy a empezar con las botas. Voy a dejar esto para el final. Así son mis bocetos, de hecho, si ven. Son puros rayoncillos. Eso es lo que les aliento mucho que hagan. Muchos rayones diarios para que vayan perdiendo. Digo, a quien va empezando, sí, es familiarizarse con su trazo. Ir descubriendo qué les queda bien, qué les cuesta más y de ahí ir trabajando. Pero todos los días rayen algo, rayen algo. Hasta la pared, pero no le digan a sus papás que yo dije, ¿eh? Si viven solos, no le digan al casero que yo dije. Porque van a decir, ay, ¿por qué me cobra de renta así? ¿Por qué me cobra la pared si Rick me dijo? Y le dicen, es que es arte. A ver qué les dice. No me gusta hacer botas así, como militares. De hecho, es de mi tipo de calzado favorito, las botas. Bueno, depende, ya en la actualidad. Como que uso calzado para cada cosa que hago. No es que tenga mucho dinero, pero creo que eso me ayuda a conservar mis zapatos, que no se me rompan.
O sea, los del gimnasio no los uso para la calle y en la calle uso zapato. Cuadrado, tenemos uno para cuadrado. A ver. El siguiente voto sí entra, va. A ver. No, a ver, círculo, círculo, cuadrado. Sí, tenemos dos votos. Vamos a ver si acumulan más votos. Tenemos un círculo, un cuadrado. Si hay otro triángulo, va a ser empate. Esperamos a ver que hay un desempate. Mientras le voy haciendo la bolsita. Y cuando es el hermano, siempre le pongo el botoncito roto. Cuando no, le pongo así el botón. Mientras vamos haciendo la línea de aquí en medio. Porque tiene como una marca aquí. Y por decir si es círculo, voy a poner aquí el círculo, o el cuadro, o el triángulo. Pero como tiene una curvatura, traten, cuando sea así, como esto, que tiene una curvatura la máscara, si hago el triángulo así de frente, se va a ver medio raro. Hay que tratar de seguir un poquito la curvatura. Tampoco que se vea pues así el triángulo, ¿no? Como una garra. Pero sí un poquito que ayuda. Que se vea que la máscara tiene esa curvatura. Ya estoy haciendo el triángulo ahí, pero todavía no veo qué otro voto. Nos falta un voto para saber qué va a ser. Uno o dos votos, depende. Porque si alguien vota por triángulo, me esperaría que haya un desempate. Mientras, vamos a ver cómo van a quedar las agujetas. Rick dibujando el triángulo, esa es traición. Ya lo borré, ya. ¿Qué triángulo? No pasó nada, mira. ¿Ves algún vestigio del triángulo aquí? No. Ya votó por círculo. Vamos entonces a hacer un triángulo, cuadrado, círculo. Este es un nuevo guardia. Con la autoridad de todos. Ay, estaría padre, ¿no? Depende, si es un dibujo más detallado, luego los objetos los hago así con. Como donde entran y dobles. Pero como es así de los Simpson, me gusta hacerlas como más sencillas. Si no, se empieza a ver como muy saturado el dibujo a veces. Es como encontrar el balance entre poner ciertas cosas, pero que no se vea así. Es como muy exagerado. Como no sé si han visto mis en vivos. Si nadie más contesta, hacemos una rifa, pa. A ver, vuelvan a votar. ¿Qué quiere? ¿Quién votó? ¿Qué otro voto teníamos? ¿Quién votó cuadro sigue ahí? Si no, ganará el círculo. Y al ser el círculo, lo voy a hacer como el hermano Yang. Voy a poner su pistola. Como le dice a Bob, yo voto por círculo. Tenemos otro voto por círculo, que es también Yang, pero. Pero si nadie más vota, vamos a ir ya al círculo. Sí, un círculo, pero lo voy a hacer con su botoncito descosido para que parezca el hermano, ¿no? Lo hice a Bob, también lo hice así a Bob Esponja. Y le vamos a poner. Lo voy a hacer como hice mi Bob, de hecho. Agarrando su cel. Aquí voy a llevar como un resorte porque esto va apretado según los trajes, según me acuerdo. También voy a poner el resorte que les decía.
Vamos a borrar algunas partes que necesito para no confundirme después cuando está haciendo el line art. La mano, hay veces que sí tengo que hacer esto de voltear el papel. Vamos a poner el revólver de la mano. Los revólveres, no sé si han dibujado alguna vez un revólver, es medio difícil dibujarlos. La mira. Y ya es más o menos como un revólver medio cuadrado, pero sí funciona como revólver. Ahora el celular está como muy mínimo, es un poquito más grande. Creo que a nadie de aquí le tocaron los celulares con antena, ¿verdad? Antes tenían antena los celulares. Es una antena. Vamos a ver, bien chistoso. Vamos a ponerlo aquí. En el círculo, triángulo, cuadro. Siento que me falta algo, pero no, ya está, ¿no? Aquí voy a llevar unas costuras, aquí también, la barriguita de Bart. Vamos a quitar a Bart, a ver qué tal quedó. Esta parte siento que sí debe ser cuadrada, pero no tan cuadrada. Le voy a dar aquí como más espacio a la gorrita, que se ve que está como por encima de la máscara. Aquí también. Como ven, les gustó. Ah, la bolsa de este lado. Se ve como que apenas alcanza a ver la bolsa. Pues sí, vamos a empezar el liner. Sí, me gustó el Bart. Gracias, Jan, gracias. He ganado la guerra, dice Jan. Ya no seas agresiva, porque tiene que ser una guerra. Votación, era una votación. Pero sí, ganaste la guerra ya. Todos lo sabemos. ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Voy a darle un poco de sombra aquí en la separación de la máscara. Yo creo que esa máscara va a ser de las más populares este Día de Muertos, Halloween, no sé lo que celebre.
Pero sí, yo creo que va a estar. Que va a estar muy solicitada. Es que la verdad está padre. Aunque se parece a los de. No vi la serie, pero sí vi que estuvo muy de moda de La Casa de Papel. Que me la recomendaron mucho, de hecho, pero nunca la pude ver. Sí, el buen Bart, ahí va. Llevan guantes negros, según yo. Y cuando llevan guantes me gusta hacerlos como planos y con algunas costuras. No, pero es que quedan muy feas. El celular. Esas costuras voy a hacerlas después, pero con un lápiz más delgado. Bueno, ese mismo lápiz le cambio el grosor nada más. Me acuerdo que llevan cierre estas cosas. La bolsita del pantalón militar. A ver, ya me perdí varios mensajes. ¿Qué aplicación dice Liam Romero? Sí, es Eve Spain. Sí, no ganaba. Gracias, ya me mandas comida, pero mándamela de verdad. Si no ganaba, me iba a convulsionar, dice Jack. Iván Martínez, ¿funciona para cualquier tablet? Según yo sí, al menos el sistema operativo sí, no sé para tablets qué tan viejitas, pero si la mía es bastante viejita, o sea que yo creo que sí para cualquiera. Pero la verdad, si tienen, creo, si tienen sistema Apple, el Procreate creo está mejor, ¿eh? Nunca lo usé. Creo era gratuito y lo pude bajar una vez, pero ya nunca lo probé bien. Hace años y ahorita creo que ya no es gratuito. Al menos en Android. En iOS no sé, pero sí se usa mucho más en iOS el Procreate. Creo que es como más especializada. Pero la verdad, si no tienen como dinero, no tienen facilidad para estar comprando apps, esta está muy bien y es gratuita. Vamos a hacer el revólver. El inspector, no sé cómo se llama porque no me prendo los nombres.
Muchas gracias por sus likes, la verdad, lo aprecio mucho que se tomen el tiempo de ver un ratito mi en vivo. Si tienen alguna duda, pues ahí pónganmela. Si les puedo ayudar en algo, darles un tip o algo, ya saben que aquí estoy. Digo, no soy el mejor dibujante, pero si van empezando y tienen alguna duda, ahí pónganme. Pero muchas preguntas, es que qué lápiz usas, es que como les, como que sienten que es más por el lápiz y la app, pero eso yo creo es la práctica. Sí, el mejor consejo que me han dado y que puedo dar es sí practicar diario con lo que sea. No importa que no tengan tablet. Yo lo subo mis dibujitos de cuando estoy en el trabajo y no tengo nada que hacer, hago con pluma así y mi libreta ahí del trabajo que tiene está. Apuntes y todo, me aviento unos dibujillos y quedan muy padres. Es que sí es el hambre por crear, yo creo. Lo principal. Y claro, digo, el digital a mí me gusta que no hay que invertirle en material. Porque el arte tradicional pues es caro, los materiales son caros. Depende, ¿no? O sea, para hacer un boceto hasta con un lápiz se puede hacer, ¿no? Mientras tengas el conocimiento, las ganas y todo, puedes hacer un buen dibujo con un lápiz o con una pluma. Pero ya si quieres algo más especializado, pues si necesitas colores y demás, ¿no? Pero yo digo, a mí la verdad es, me gusta mucho dibujar en lo que sea, con lo que tenga. El revólver, ¿qué más me falta de la bolsa de acá? Muchas gracias por los likes, muchas gracias por su tiempo, les estaba agradeciendo y creo que me desvía, así me pasa. Si han visto mis en vivos, empiezo a platicar una cosa y termino con otra. Así es esto, ¿no les pasa a ustedes? ¿Y a qué iba todo esto? Ese momento de, ¿y para qué dije eso? El bar del calamar. Vamos a meter todo esto en un folder. Voy a abrir otra capa, pero como ven, quiero checar mi liner para ver cómo quedó. Poquito de sombra en algunos lados, así en negro nada más. Sí, prefiero pasar un ratito más así checando el line up rápido que tener que estar rellenando doble y cosas así. Bueno, esos detalles los voy a poner más adelante terminando el color, al menos la primera capa de color. Ahora estos cuates son como medio rosa, ¿no? Veamos cómo queda este. Creo que sí me queda este color. De hecho, ya lo voy a guardar porque lo estoy usando mucho últimamente. Ay, qué bien se rellena esa parte. Cuando haces la cubeta, hasta me extraña.
Hay partes que si pongo los sombreados como aquí, no se ilumina bien. Por eso me gusta poner todos esos sombreados al final. A ver, vamos a el gris. Voy a poner un gris mediano, no tan oscuro, no tan claro. También para las botas. Los guantes igual. Creo que el revólver lo voy a poner un poco más oscuro. También el celular. Al menos el borde del celular, porque la pantalla la voy a poner en. La pantalla la voy a poner con este. Con este azulito. Y el botón descosido falta. La máscara también la voy a poner, yo creo, del color de los del revólver y del celular. Y aquí esto sí va gris, de hecho. Yo siempre comparto el live. Gracias, Gura. Yo necesito que verifiquen al Rick. Muchas gracias, Yang. ¿Y a ti te gusta el café? Sí, me gusta el café, Yang, pero casi no lo tomo. Toma más té, porque me quita el sueño. Y luego me tengo que parar a las 4 de la mañana, pues. Bueno, 4 y media. Para trabajar, prefiero dormirme bien. Pero sí tomo. Lo que más tomo en el día es té verde. Me tomo como 2 litros y medio. Hablando de té verde, le tomé mi té elegantemente. Veamos, vámonos al. Vamos a abrir otra capa para empezar los brillos y sombras en el mismo color. Aquí. Voy a cambiar a mi segundo pincel, que les digo que parece un aerógrafo, pero es, según esto, acuarela. Un poco de sombra a la bolsita. También acá le voy a dar un poco más de sombra. Ya la parte rosa ya está. También no quiero darle mucho brillo para que no sea como que es de plástico. Tal vez un poquito acá. Un poquito en las bolsas, pero así no quiero exagerar el brillo aquí.
en el rosa del traje. Rojo rosa, porque está raro el color, ¿no? Ahora igual la máscara con negro, vamos a empezar las sombras. Y vamos a poner un brillo a la máscara. Que es, de hecho son como, tienen como puntitos, ¿no? Como hoyitos, como si estuvieran acanaladas. Para poder ver, creo, ¿no? Como si fuera una malla. El buen bar del calamar. Ahora vamos con todo lo gris, como las botas y los guantes. Voy a seleccionar igual con la varita mágica. Vamos a empezar con lo oscuro. Un poco de sombra aquí donde va los pliegues del pantalón. Aquí. Y lo que va a hacer que se vea como piel, o lo que va a ser más determinante para que sea piel, son estas brillitas que le voy a poner. Entonces un poquito aquí. Un poco acá. Los guantes, se me están empezando los guantes. Ahí va el buen bar del calamar. Esa parte del cinturón se me había olvidado y también es gris. Lo voy a hacer con negro. Y el cierre ahorita que lo estoy viendo. Saldaron los brillitos aquí en donde da el pliegue, que se ve que es como de plástico. También le voy a poner un brillo en la capa hasta arriba. Una capa especial para hacer la pantalla del celular. Con el mismo pincel que estoy usando ahorita. Tal vez darle un poco de reflejo acá. Se ve medio raro su reflejo, como aquí que es un azul. Lo voy a aclarar con un blanco para que se distinga bien. También aquí en los bordes. Voy a pasar con el blanco.
Pero da como ese aspecto como de luminosidad. Ahora sí, vamos al line art de nuevo. Y voy a tratar de trazar todos los detalles que no hice al principio. Como las agujetas, las costuras, cosas así muy pequeñas. Algunos sombreados. Trato de fijarme cuántas cruces hago de un lado para que queden parejos. Pero a veces me queda uno de más, uno de menos. Pero no se nota. Pero sí es mejor tener como en cuenta todas esas cosas para que no. No, después lo note uno y diga, ay, ¿por qué no conté las agujetas, no? El cierrecito se ve como muy plano, vamos a poner un poco de detalle, tanto adentro como afuera. No hay como que te gustó ya, muchas gracias. ¿Cómo dibujo que tenga tanto esfuerzo y tiempo no tenga apoyo? Ay, muchas gracias, Twins Monifat. Así, así es esto, no te preocupes. Se va acostumbrando uno con los en vivos. Sobre todo los en vivos como que de arte así, donde nada más está dibujando uno, no. No tienen como mucha gente, por lo general es lo que he visto. Pero la verdad con que entre. De hecho, yo hago el TikTok por los amigos de TikTok, como está ahorita Yang y Güera y todos los amigos nuevos que vayan entrando. Porque la verdad siento que me va mucho mejor en YouTube. No monetariamente, ninguno gana nada, ¿no? Pero esa es la finalidad algún día. Pero en cuanto a vistas y demás, sí, el YouTube me está yendo mejor. Últimamente el TikTok, no sé si han visto, las vistas bajaron muchísimo. Que por el algoritmo cambió otra vez y no sé qué tanto. Pero en fin. Ay, no me avisaron. Me faltó ponerle sombra al revólver. Se ve muy plano ahí, ¿no? Vamos a. Déjenme regreso a mi capa del color, de los brillos del color. Vamos a darle unas sombras y unos brillos. También me gusta mucho cuando ayudo a personas así que me han preguntado, ¿desde qué app usas hasta, oye, ¿cómo haces unos ojos? ¿Cómo haces un torso? Y hay gente que me ha etiquetado así de, oye, seguí tu consejo y sí mejoré, así de ya como que ya le perdí miedo a hacer tal cosa. Y, ah, qué padre, porque a mí amigos que conocí en la prepa hace añísimos, era así mucho la convivencia, así que me enseñaron a hacer cosas y. Ya quería yo tener tiempo de llegar a mi casa para practicar lo que había aprendido. Y después, pues era al revés, ¿no? Así yo encontraba una forma de hacerlo. Y me preguntaban, oye, ¿cómo hiciste eso? Y así de, ah, pues mira, o veían ellos, ¿no? Ah, mira cómo hiciste, aquí está padre, ¿no? Está, te quedó muy bien. Y así de, ah, va. Y luego ellos también usaban mis consejos, eso era así como bien padre. Ahí está el revólver. Ya se ve con más relieve, ¿no? Con más resalto. También, ¿saben que se me olvidó en el line art?
La pantalla del celular. Vamos a poner que se está hablando círculo, triángulo, cuadro. Y ahora sí hace costuritas en los guantes. Regresar a la India y empezar a hacer todas estas líneas a mí me encanta. Porque como lo que decíamos ya, digo, a mí el color sí lo uso y estoy aprendiendo, pero como que hasta la fecha no me siento muy cómodo con el color. Como que sí es como uno de mis coquitos. Claro, he mejorado mucho mis formas de hacer el color. Porque antes casi no lo practicaba, porque como dibujaba en puro tradicional y no tenía dinero para materiales, casi no usaba mis colores. Ay, esto me quedó bien feo. Muchos de esos detalles no se van a alcanzar a ver en los videos, pero espero los disfruten. ¿Qué más? ¿Cómo ven? Ya estará el juego del Calabart. Vamos a firmarlo y les voy a enseñar el que hice también del HOT, el calabar, del previo que hice. Ah, aquí que le falta algunas sombritas, algunos detalles, yo creo, para que no se vea tan vacío el casco. La verdad sí me encanta hacer Simpsons, dibujar Simpsons, modificarlos. El juego del Calabart, este lo voy a subir mañana, yo creo, junto con el otro Calabart. Este fue el primero que hice del juego del Calabart, empezándolo en vivo. Y no lo firmé, déjenlo firmo. Espero les haya gustado mi en vivo, ya me voy despidiendo porque hay que hacer la trabajación. El juego del calabar y es el jefe, ¿no? Pero nos vemos mañana a la 1 hora de México. Gracias, Jack. El juego del vicio, dice. Aquí vemos una obra de arte del tío Roca. Ay, gracias, Jack. Muchas gracias. Nos vemos, Jack. Cuídate. Güera, muchas gracias. Cuídense mucho y gracias por haber entrado. Que tengan excelente tarde, bye.